decide ejecutar por Elías Calles en su toma de posesión a fines del año 1924. Un gran estadista que sería totalmente ridículo minimizar, hacer caricatura de él. En el estadio, a la derecha, el presidente saliente, Obregón. Aquí, el nuncio apostólico y el viejo jefe arzobispo de México. Jóvenes de la Asociación Católica de los Jóvenes Mexicanos. En el centro, el anciano es el arzobispo de México. Manifestaciones cívicas, pacíficas, de católicos mexicanos. Penitencia pública. Esta es la primera misa fuera de los templos, en un pueblo de los Altos de Jalisco. El presidente Calles en el medio y a la extrema derecha el embajador de Estados Unidos, Moro, que tuvo un papel muy importante. Un diplomático norteamericano en el centro, el chileno, el embajador Moro, que fue mandado por Estados Unidos a la mitad del conflicto religioso y cuando, por otras razones, parte la cuestión del petróleo, Estados Unidos y México estaban en una tensión muy fuerte. La prensa mexicana en ese momento tituló, después de Moro, los Marines. Es decir, si el embajador Moro no logra arreglar, vienen los Marines. A la derecha, el arzobispo de México, el anciano José María de la Mora había muerto, Pascual Díaz, de una familia proletaria indígena del oeste de México. Él había sido embajador de Chile en Estados Unidos, más adelante será secretario de Relaciones de su país, y en ese momento era presidente de la Comisión Internacional para arreglar el conflicto entre México y Estados Unidos. Y tuvo la confianza del gobierno mexicano y de la iglesia mexicana para firmar los famosos arreglos. El hombre más pequeño, Leopoldo Ruiz y Flores, arzobispo de Morelia, en ese momento era delegado apostólico. Como México no tenía relaciones diplomáticas, no había nuncio, sino un delegado. Y otro funcionario, este es un jesuita norteamericano, el padre Walsh, que también tuvo su papel en los arreglos. Ahí ven ustedes la naturaleza campesina y popular del movimiento cristero. Estos son unos pelotones del llamado Regimiento Valparaíso. Llegaron a tener, uniforme nunca, pero llegaron a tener una verdadera organización militar. Ese regimiento, que al final de la guerra tenía 500 hombres, a la hora de presentarse a la amnistía, pudo entregar con orgullo la lista de los 500 rifles, 480 habían sido quitados al Ejército Federal, pertenecían al Ejército Federal. En los años 30, es la guerrilla de los años 30 en el estado de Durango, esos muchachos, esos hombres jóvenes, aparecen en la novela de Antonio Estrada, que es una novela histórica y autobiográfica, que se llama Rescoldo, y que Ángel Arias logró convencer a la editorial Encuentro de publicar. Es una de las mejores novelas de la Revolución Mexicana. Hablo bajo dictado de Juan Rulfo, quien decía es una de las 5 mejores novelas de la Revolución Mexicana. Las guerras civiles son siempre guerras atroces. Dos soldados federales, un contraguerrillero federal, y las cabezas son cabezas de soldados cristeros identificados, sabemos quiénes son. Esa fotografía dio la vuelta al mundo, se publicó, la tomó un turista que estaba en el tren, y son no forzosamente combatientes cristeros, pero todos los ejércitos, por desgracia, en ese tipo de guerra, de guerrilla, el ejército regular pierde los estribos y si cae en una emboscada, quema el pueblo más cercano o mata a los que encuentra. Y entonces hasta el horizonte, postes de telégrafos, están los colgados.
Después el presidente Calles dio la orden de alejar las ejecuciones de las vías de ferrocarril para que no se volviera a aplicar ese tipo de propaganda no especialmente positiva para el gobierno. El pueblo de San José de Gracia, el pueblo de Los Altos de Michoacán, el pueblo de un gran historiador mexicano que nos dejó hace 8 años, Luis González, así quedó el pueblo después de la visita del ejército, porque es un pueblo que se había levantado en armas casi de manera unánime. El general Gorostieta, que llegó a ser en 1928-29 el general en jefe de la rebelión, de la insurrección cristera. En medio, el padre José Reyes Vega, uno de los 5 sacerdotes que dejaron de celebrar porque se levantaron en armas. Y llegó a tener el grado de general y murió al final de una batalla donde que ganó. Era un estratega. Mis testigos cristeros no lo querían mucho, decían que era un genial guerrero, pero que tenía el alma negra, que era un Pancho Villa también. Participación muy variopinta y abigarada, casi todos los sectores regionales y sociales populares participaron a la rebelión. Esto se trata de indios que pertenecen a la pequeña nación Huichol, en el centro-oeste del país. A la hora de la paz, en el verano de 1929, en la pequeña ciudad de Michoacán, Jacona, en el centro, el general federal, futuro presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, y rodeado por 4 jefes cristeros, es la hora de la amnistía, 15 de agosto de 1929. Ambigüedades clásicas de esos países católicos y con anticlericalismo, el general Manuel Ávila Camacho, en medio de la guerra, en 1928, se casó secretamente, religiosamente, en medio de la persecución religiosa. Otro ejemplo, la amnistía, en medio un general cristero de la región tropical caliente de Colima, los volcanes de Colima, y el general Eliodoro Chávez, general federal, que dejó muy buenos recuerdos porque era de los pocos generales federales que no mandaban a fusilar a los presos y que ordenaba respetar a la población civil, y se dignó retratarse en prueba de reconciliación frente a la bandera cristera. Este es un cristero, este es un federal y este otro también es un cristero, y pueden ver otra vez las diferencias étnicas y también sociales en la vestimenta. En San José de Gracia, el pueblo ya mencionado, en agosto de 1929, los antiguos combatientes, que son muchísimos, entregan las armas y, por cierto, el coronel federal que recibe las armas les dice: no crean que me pueden hacer tarugo, yo sé perfectamente que me entregan las armas viejas que no les sirven, que las buenas se las quedaron. Anacleto González Flores, beatificado hace unos años, fue un gran líder cívico, partidario de la lucha no violenta y gran organizador. Fundó sobre el modelo alemán la Unión Popular, la traducción de la palabra Volksverein, que explica que haya sido en el centro-oeste de la República, Jalisco, parte de Michoacán, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, el baluarte de la rebelión cristera. Contra su voluntad, la Unión Popular era una organización democrática, hubo un cónclave secreto de 100 jefes, y donde se discutió, nos levantamos en armas o no. Él estaba en contra. Y votaron 99 contra 1. Y acató. Él nunca, no peleó, era organizador civil, era no violento, su modelo era Gandhi, pero lo arrestaron y fue cruelmente atormentado y ejecutado.